Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola Kimochitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Foca Yure y voy a hacerles pues un ahumado. Así que voy a estar tomando ese color marroncito con una brocha de DoColor de la colección de sandía, si no me equivoco. Así que voy a estar poniendo toda la sombra, el producto en la parte de la cuenca hacia abajo. Para después limpian bien la brocha, bueno, le sacan el exceso y luego van a empezar a difuminar hacia arriba sin colocar más sombra, para que así les quede un bonito difuminado. Bueno, ahora lo único que tienen que hacer es difuminar la sombra que lo han colocado abajito hacia arriba, jalando poco a poco. En la cajita de información les estoy dejando el link directo de la paleta de Foca Yure. Bueno, tiene otros productos también súper hermosos. La paleta pigmenta súper bien, así que les recomiendo mucho. Aparte tiene unos colores muy bonitos. Voy a estar tomando este color un poco claro, es mate, y lo voy a estar colocando al comienzo de mi ojo. Ahora voy a estar tomando una vez más el marroncito este y lo voy a estar, bueno, otra vez lo voy a estar colocando en la parte de profundidad para que dé un poquito más, para que se vea más profundo el ojo y así pues como que se destaque un poco más. De la misma paleta estoy utilizando la sombra clarita y lo estoy poniendo como iluminador en el hueso de la ceja. Voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi, las Kimo Lashes, y voy a estar tomando la Tokyo. Así que en la cajita de información también pueden encontrar el link de la tienda. Voy a estar utilizando la cremita Glam Rosita para hidratar mi rostro y me deje un bonito acabado después. Y aparte que tiene protección solar, que también lo voy a estar dejando el link de la tienda en la cajita de información. Voy a estar tomando estos dos correctores, el verde y anaranjado. El anaranjado lo voy a estar utilizando para las ojeras, que para que camuflar las ojeras antes de colocar la base, si tienen ojeras oscuras. Y el verde para las granitos rojos o venitas rojas, para que así lo camufle. En caso no tengan corrector para camuflar las ojeras o no anaranjado, pueden utilizar un labial rojo, el que mejor les parezca, no mate, sino un labial normal, y colocarse un poquitito. Luego estaré utilizando la base de L'Oreal y el primer No Problem, así que voy a estar tomando esto, poniéndome la base y encima también el primer, para luego difuminarlo todo junto. Cogí el corrector de Navi, es súper bueno, está como unos $2, así que les recomiendo mucho, cubre muy bien. Y voy a estar colocando en forma de triángulo invertido a los lados de la nariz y encima de la nariz, para que así el perfilado nos salga más bonito. Una vez que hayan difuminado todo muy bien, estoy colocando polvo translúcido para sellar lo que es el corrector y un poquito la base. Así que para las que tienen grasa su piel, es muy importante que lo sellen para que así el maquillaje les dure mucho más. Para el sellado utilicé este polvo de aquí, Arspoon. La verdad es que me gusta mucho cómo deja el acabado. Luego de eso ya coloqué en la parte de la línea del agua este gel negro, para que así dure más y no se te caiga. Luego con un poquito de sombra negra estoy difuminando en la parte de abajito, para que así se vea más bonito. Abajito y más bonito. Cogeré la sombra marrón y voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha más pequeña, para darle así como que el fondo como que se mire súper bonito.
Esta parte es opcional. Yo voy a poner esta sombra azul en el lagrimal para darle pues algo distinto al maquillaje, pero es opcional. Ustedes pueden ponerle un colorcito, yo que sé, dorado o plateado, o pueden no ponerlo ninguno, ya depende del gusto de cada una. Yo pues decidí poner uno azul porque pues para variar en el maquillaje. La verdad es que sí me gustó cómo quedó, espero que también les guste a ustedes. Ahora sí, nos vamos a contornear el rostro para tenerlo más delgadito. Voy a estar haciendo la carita del pescadito y para colocar el contorno donde las partes donde se nos hunde. Estaré utilizando este iluminador de Focayure también, que está bien perrón y se mira así bien elegante. Y voy a estar colocándolo encima de los pómulos, encima de los labios, en la nariz. Y bueno, en esas partes, si quieren ponérselo en otras partes también se la pueden poner. Y bueno, mis quimuchitas, así terminó este maquillaje. El labial que me puse también es de Focayure, creo que si no me equivoco es el número 03, si no me equivoco. Pueden poner el labial que a ustedes les guste. Espero les haya gustado mucho este maquillaje, a mí me encantó. No se olviden compartir el video si les gustó para que así otras chicas puedan aprender a hacerse este look bien perrón. Y bueno, pues les mando muchos besos, muchas bendiciones y gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Así que nos vemos hasta el próximo. Chao. Me olvidaba que si son nuevas, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal y activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y no se pierdan un maquillaje bien bonito. Ahora sí, chaito.